inimaginables sucesos acechan a Idalia y a sus hijas. Y el miedo, poco a poco, se apodera de la familia. Sí alcancé a ver bien todo, o sea, su ropa, cómo era, canoso. Y así se estaba riendo. Al principio, pues, me dio mucho miedo porque no sabía si era, estaba vivo o estaba muerto. Dejé abierta la puerta de la entrada y me fui corriendo como 15 cuadras. Llegó casi ahogándose, llora y llora y llora y no podía ni respirar. Le dije que se calmara, ¿verdad? Que qué estaba, que pasaba. Yo pensé que alguien la había asustado, que alguien se había metido a la casa. Vámonos de la casa, por favor. Ya ella con eso que le pasó, ya ella empezó a tener mucho miedo, muchos miedos. De tal manera que ya no querían estar solas, ¿verdad? Estaban fuera de las casas y ellas eran felices. Con sus amigas, en la escuela, o sea, todo. La cosa era nada más llegar a la casa y ya era un temor de todos. Chequé todo, ¿verdad? Pues me armé de valor, no me quedaba otra. Chequé, estaba todo en su lugar, no había absolutamente nadie. O sea, no había entrado nadie a la casa. Al menos, ninguna persona viva, ¿verdad? ¿Por qué no me crees? ¿Qué más tiene que pasar para irnos de esta casa, eh? No sé, ya tenemos que irnos, las niñas están muy nerviosas y yo también. Y no son ruidos de los vecinos. Ya mi mamá le insistió a mi papá que teníamos que hacer algo, no sé, irnos de esa casa. Era la excusa, no tengo dinero, ahorita no te puedes salir de ahí, espérate, y espérate, si se quieren salir, espérate. Pero yo sabía que no quería que me saliera, entonces yo lloraba. Yo ya al último ya lloraba porque yo a la que veía más mal era mi hija, la mayor. ¿Y? ¿Lograste convencerlo? No, hay que tener paciencia. Si quieres, yo puedo hablar con él. No creo que sirva de mucho. Y el buró que estaba a un lado empieza a saltar, se movió primero así, se movía todo y luego empezó a brincar así el de ese. Thank you.
Idalia experimenta un fenómeno en su propio dormitorio. Ella y sus hijas viven aterradas y quieren dejar la casa donde viven. Le digo, ¿sabes qué? Vámonos a un restaurante, que estaba, sabíamos que estaba toda la noche. Vamos a tomarnos un refresco, a calmarnos y al rato nos regresamos. Nos regresamos ya casi al amanecer. Tenemos que hablar con mi papá, no podemos seguir así. No se puede. Tenemos que ignorar y seguir adelante. ¿Ignorar? Eso es imposible, mamá. Tenemos que mudarnos de esa casa. No podemos. Acabo de hablar con tu padre. Además, no es tan fácil. No tenemos dinero y él tiene muchos problemas en el trabajo. No tenemos dónde ir. Además, es nuestra casa y tenemos que ser fuertes. Vamos a regresar. Ya no nos sentíamos en paz, no nos sentíamos tranquilas porque ya no sentíamos que tuviéramos un hogar. Vamos, Ami, vamos a cambiarnos. Preparé su licuado. ¿No se quieren quedar mejor a descansar? No, preferimos estar fuera de la casa. Tú deberás hacer lo mismo. Sí, acabo aquí algunas cosas y salgo. Sí, de verdad, salgo. Bye. Con cuidado. Ay. Chao. Con cuidado. Hola, cuñada. ¿Ese? Hola, cuñada. Me llamo Hernán. Me contó que tenías unos problemas en casa. ¿No estás un poco grande como para creer en fantasmas? Qué cara. ¿No has dormido bien? Estoy agotada. Fue una de mis cuñadas a visitarme, muy valiente, pues que a ella no le pasaba nada. Hay cosas que no sé explicar, simplemente sucedieron. Y además no me puedo quedar con los brazos cruzados, las niñas están aterradas y yo también. ¿Y dónde están? En la escuela. Por favor. A su esposo, vámonos de aquí, y Dalia tiene razón. Y te voy a decir una cosa, mientras vivas aquí, jamás te vuelva a visitar. No volvieron. ¿No puedo usar tu baño? Sí, ¿y el tuyo? Es que Samantha se está bañando. Sí, úsalo. Está bien. Ok. Thank you.
empiezo así a marear y luego intento agarrarme de las orillas donde pones el champú y todo eso. Intentas agarrarte y fue cuando yo ahí me desmayé. Entonces yo me quedo sorprendida y con miedo y pensando que sí, ya hacían eso, que iba a pasar después. Tranquila. Tranquila. Ya. ¿Puedes darte un vaso de agua? ¿Sí? No. Relaja. Relaja. No, ya pasó todo. ¿Qué pasó? El niño trataba de decirme algo, pero en él hablaban como muchas voces. O sea, se escuchaban diferentes voces, no sé, mujeres, hombres, pero hablaban muy extraño, hablaban otro idioma. Fue horrible y me dio mucho terror. Tenemos que irnos de esta casa. Y Dalia y sus hijas soportan sucesivos fenómenos en distintos ambientes de la casa. La situación se ha vuelto incontrolable para ellas. Ya no dormíamos tranquilas, entonces a veces cuando estas cosas nos pasaban una, dos, tres de la mañana, nos íbamos a un restaurante. Yo pensaba que iba a terminar en un manicomio, o sea, como estaba, ya estaba así como que perdiéndome así de todo. En esa ocasión que mi hermana Rosario fue a la casa, yo ya había hablado con ella para pues, pedirle ayuda, ¿verdad? Ella acude. Y Dalia, ¿qué sucede? Vengo a ayudarte, voy a hacer un trabajo aquí para que liberarte un poco, dice. Y ahí se trataba prácticamente casi de un exorcismo, ¿verdad? Porque ya eran seres malignos los que, por lo que ellas me platicaban, ya no eran almas errantes, sino era un problema más fuerte. Esta casa está muy cargada. Y Dalia, déjame sola. ¿Pero qué vas a hacer? Sal de esta casa. Confía en mí, ¿sí? Esta casa está llena de malas vibraciones. Debo de intentar limpiarla a solas. Por eso necesito que salgas de aquí. Está bien.
¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué haces aquí? Cuando llego al área de las escaleras, está una mujer, toda vestida de negro hasta abajo, cabello negro muy largo. Y estaba flotando, no estaba pisando, estaba flotando. El niño aparece diciendo que quiere a su mamá, que no sabe dónde está. Y lo encaminé a la luz. Y ahí invoqué ángeles, arcángeles y todo. Y se fue a la luz. Ahí había una presencia oscura muy fuerte. Era una silueta grande, oscura. Y fue la que me dijo que ellos estaban ahí por invitación, que se había abierto un portal para que ellos vivieran ahí y que ellos no estaban dispuestos a irse, puesto que ni Dalia ni yo éramos las dueñas de la casa. Mamá, 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 mamá. Padre, dame fuerza para luchar contra estos seres malignos. Señor, guía a estos seres por este portal para que puedan irse y dejen tranquilos a las personas de esta casa. Y Dalia, no te acerques. Quédate ahí. El sentir de nosotros en ese momento era temor. Y temor que ya esto se estaba saliendo de las manos, ¿verdad? Porque no nomás nosotros ya. Ya mi hermana lo estaba presenciando también. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Sabía que no me podía atacar. Por eso estaba estático. Porque yo ya había aceptado su poder desde el principio. Entonces no podía hacernos daño, ya no. Dice eso, se desaparece. Alguien ha realizado un ritual de magia negra. ¿Y ya todo acabó? La puerta no se ha cerrado. Por unos días puedes descansar. Pero en cuanto sientas el menor ruido, tienen que irse. Te prometo que nos vamos a ir muy pronto. Gracias. Cuando ya terminé, luego el cambio fue increíble. La casa se ve llena de luz porque sí tenía ventanas, sí había por donde se filtrara la luz y el aire puro y todo eso, pero no se veía. Cuando nos salimos de esa casa fue, o sea, un gran alivio. Nos cambiamos incluso a una casa más pequeña. Ya no nos importó porque ya sentimos paz. Antes yo no creía en todas esas cosas.
Y ahora que ya lo vivimos, que sabemos que hay otras dimensiones, creemos, ¿verdad?, otro mundo que nosotros no conocemos, pero que existe y ahí está. Que no a todos nos pasa, pero ahí está.